La consulta del doctor Escarabajo, dígame. La consulta del doctor Escarabajo. La consulta del doctor Escarabajo. Pues bueno, la formación surge, pues eso, Iñaki, bajista, y David, que es el batería, pues llevan tocando juntos muchos años. Probaron varios cantantes y en un momento dado, pues tenían a José Chu a mano y le propusieron cantar y demás. Y así empezó la cosa. Empezaron a hacer temas, empezaron a tocar versiones y sin ánimo de recuperar los temas de Piperrack y demás. ¿Qué pasó? Que la gente se enteró que José Chu andaba cantando con banda y demás, y oye, y si venís y tocáis esto, algún temita de Piperrack y demás, y tal, y empezaron, y bueno, al final la bola se empezó a hacer grande, y empezaron a tocar y demás, y yo entro en la banda en agosto del año pasado. Yo los conozco de toda la vida, de tocar en otras bandas, de rular por ahí. Y bueno, pues tuvieron un par de guitarristas que pasaron por la banda y demás, y al final probé yo también, ya te digo, pues en el verano pasado, y entré a tocar con ellos, y desde entonces estoy con ellos. Y bueno, pues muy bien, la verdad que bueno, al final la cosa se ha liado haciendo, ya te digo, los temas de Piperrack. La gente le sigue picando el gusanillo con aquellos temas, y a la vez pues están haciendo temas nuevos para intentar sacar algún disco nuevo. De momento igual sacamos 4 temas ahora de adelanto, una demo, y bueno, a ver, en eso estamos, ya te digo. Pues casi me has respondido 3 preguntas de golpe. Sí, no, me enrollo bastante, pero bueno, vale, pues, si quieres volverme a hacer. Dime, cuéntame cómo definirías un directo de la banda. Casi lo has hecho de alguna forma, pero me refiero plan sensaciones, ¿no? O sea, yo voy a veros a un concierto, ¿y qué voy a ver? Porque obviamente no son los Piperrack, es una banda, es otra formación. ¿Qué sensaciones se lleva la gente de un concierto? Bueno, yo creo que, fíjate, son temas que no pasan de moda nunca, ¿no? O sea, es una cosa que hasta a mí me cuesta explicar. Yo antes que ser miembro antes que estar tocando los temas de Piperrack, soy fan de Piperrack también, y entonces eso para mí también es súper encantador, ¿no? No sé, es curioso porque ves hasta chavales súper jóvenes, hasta gente, ¿no?, que pasa a los 40, entonces ves cómo esos temas han sido capaces de actualizarse constantemente, no sé cómo decirlo, ¿no? Y bueno, pues en un concierto, pues ya te digo, al final esos temas de Piperrack tienen casi la etiqueta de himnos algunos, ¿no? Y la gente, pues bueno, pues tiene ganas de escucharlos, no pasan de moda, ya te digo. Y bueno, a ver, también estamos, ya te digo, igual intercalamos en los conciertos, intercalamos un poco los temas clásicos de Piperrack con los temas que estamos haciendo nuevos, y eso es un reto para nosotros también, porque claro, a ver cómo esa transición un poco, no es que vayamos a dejar de tocar ciertos temas de Piperrack, pero esa transición un poco de los temas clásicos a los temas nuevos, a ver qué tal le entra a la gente también. Así que bueno. Pues sí que estoy de acuerdo contigo, que os siguen desde gente de más de 40, como soy yo, hasta gente muy joven, que se ha alegrado mucho en efecto de que exista, ¿no?, por lo menos esta banda, que ni siquiera es una banda de tributos, que es una especie de continuación, ¿no? Sí. ¿Tú estuviste en los acontecimientos que os pasaron en Chile como banda? Sí, yo entré, ya te digo, entré el verano pasado y
Y pues esto sucedió en diciembre y bueno, pues sí, lo de Chile, pues mira, hasta hace poco realmente la gente nos preguntaba, ¿y qué sucedió? Y demás, y pues tampoco sabíamos responder con certeza lo que había ocurrido porque hubo una especie de confusión, hubo muchas preguntas, nos cogían a dos, nos llevaban para un lado, preguntaban de qué veníamos, cuánto dinero llevábamos, cosas muy raras. El otro día, a raíz de un comunicado que ha sacado el Noi del Sucre, de los muertos de Cristo, hemos sabido que, bueno, que aparece... Esto que te voy a decir era una hipótesis que ya se barajaba en su momento. A mí me parecía un poco descabellado, pero así ha sido. Es un boicot entre promotoras, es decir, hay una gente que programa punk rock y como... Bueno, hay varias empresas que programan conciertos de rock y demás... Y una de esas empresas, como no íbamos con ellos a Chile, lo que deciden es boicotear nuestra entrada en Chile, se plantan en la PDI y les dicen que, bueno, que somos vascos, que nuestras letras dicen esto, que hacemos apología del terrorismo, que somos de ETA, pues bueno, un poco la historia de siempre, ¿no? Y bueno, así nos quedamos, ¿no? 6 horas retenidos en el aeropuerto con los pasaportes requisados. A las 6 horas aparece un hombre y nos dice que nos mandan de vuelta a México, que era del país que veníamos, porque también íbamos a hacer unos conciertos allí. Y nos tienen otras 12 horas, volamos de noche de Chile a México, llegamos a México y en México seguimos con los pasaportes requisados. Nos habían dicho que nos los iban a devolver al bajar del avión en México. Seguimos con los pasaportes requisados y en México, un poco así vulgarmente dicho, dicen, bueno, si esta gente son de España, no los quieren en Chile, tampoco los queremos en México, y nos iban a echar de México también otra vez, porque hicimos escala en México, no sé si me explico muy bien anteriormente, o sea, volamos Madrid-México, hicimos unas entrevistas, estuvimos 12 horas en México, y de México volamos a Chile, ¿no? Ese día, en Chile nos sucede esto, nos vuelven a México, y en México sucede esto que te digo, como no nos quieren en Chile, pues tampoco en México, y nos iban a mandar de vuelta para Madrid, y lo que suponía es cancelar los 6 conciertos que había, 3 en Chile, 3 en México, y bueno... en ese momento apareció una persona de inmigración que nos escuchó, nos atendió un poco en todo ese trámite burocrático. Ni siquiera esa persona, que era encima de un alto cargo de inmigración, no sabía ni que éramos una banda. Bueno, se aclaró un poco todo, hablamos y logramos entrar en México. Ya te digo, y hasta casi esta semana pasada no hemos sabido lo que ocurrió con Chile, pero al parecer ha sido eso. Y volvemos ahora en mayo, a ver. Así que espero que no haya problema. Pues tenemos, claro, suerte, y los chilenos suerte de poder disfrutar de vuestra música. Sí. Además, bueno, nos hemos encargado un poco de hablar con los consulados y demás, un poco para que no vuelva a suceder. Ya veremos, ¿sabes? Bueno, y pues ya me has adelantado un poco la próxima pregunta también, que es un poco vuestros planes de futuro a corto, medio y largo plazo. Me has hablado de una maqueta, si ya tenéis más o menos fechas. Sí. Bueno, sí, estamos en una demo de 4 temas que está mezclándose y masterizándose. Es un poco sacarlo por el hecho de decir, bueno, vale, aquí está Josechu tocando los temas de Pipe Radio siempre, pero también va a haber temas nuevos. Vamos a ver si está a la altura también. La idea a corto plazo, ahora vamos a estar tocando un montón. Este verano vamos a estar en un montón de festivales. Después del verano seguiremos haciendo alguna salita, tocando en algunos conciertos también más. Y entre todo este tiempo también estamos, o sea, constantemente seguimos haciendo temas nuevos y aportando ideas, trabajando en intentar hacer lo que es un disco, ¿no? De cara a principios del año que viene, yo creo que es el objetivo. Así que, bueno, tenemos la gira de Chile, ahora son 2 conciertos para intentar, pues, satisfacer toda la gente que se quedó en Chile sin vernos, ¿no? Vamos a hacer 5 de mayo en Concepción y el 6 de mayo en Santiago de Chile. Y bueno, pues esos son los planes a corto medio plazo, ya te digo. A todos los pacientes de la consulta del doctor Escarabajo, José Chupi Perragán de River Road Band, os invitamos a que estéis el viernes 21 de abril en Valladolid acompañándonos. Vamos a tocar los temas clásicos de Piperra, vamos a tocar temas nuevos que estamos preparando y eso, esperamos disfrutarlo como todos los conciertos.